hemos visto reiterado el foul. Cuando había carga chilena que terminó en nada. Yo me apuraba porque quería que pasara algo. Verón, Batistuta, Verón, Contreras, Pedro Reyes. Maldonado anticipado por el Kili González. Va picando el Piojo López. López contra Reyes. López. Hay tiro de esquina. Anótese un gol con la promoción 5 más 5 del Carrier 155. Hable 5 minutos y los próximos 5 minutos son gratis. Carrier 155. Páguelo justo. Ramírez ya despachó. Voy a tirar a esquina, que no se consiguió la repetición que había. El cargo de conciencia por el penal del árbitro permitió que ganaran los reclamos del portero Ramírez. Jugando Argentina a través de Simeone y Samuel. Ayala. Agranda la cancha Argentina ahora, tocando en defensa para que Chile salga y buscar el pelotazo. ¿Quién viene? El Kili González. Verón. Simeone. Verón. Para allá. Pochettino. Orte. Zanetti. Se sube la moto. Ahí va Zanetti. Simeone. El Kili. El Piojo López. González. La marca de Maldonado. Juega Chile. No, hay tiro de esquina. El penal mató las esperanzas chilenas. ¿Eh? Sintió el golpe Chile. Y recibió un balón de oxígeno Argentina en un momento, el momento más complicado de Argentina en el partido. Repito, cuando Zamorano en dos ocasiones estuvo el empate y Chile había levantado, había aparecido Chile en el segundo tiempo. Verón. Para el tiro de esquina de los argentinos. Anticipado Ramírez por Ayala. Afortunadamente sobre el travesaño. Hay dos balones en la cancha. Moreno no se percató y va a reanudar. Aunque el guardalíneas, mientras vemos la repetición, el espectacular brinco de Ayala. ¿Cómo lo molestan a Ramírez cuando saca? El Coto Sierra atrás con Pedro Reyes. Ormazábal. Lo va a perseguir el Piojo López. Zamorano. Zamorano y Ormazábal. Salas. Ormazábal. Perdió frente a Verón. ¿Cómo ha recuperado balones Verón? ¿Con qué criterio administra la pelota? Miren qué pelotazo para Ortega. Ortega frente a Margas. No le cree Margas. Al final córner. Los mismos precios bajos de nuestros locales Sodimac Constructor, encuéntrelos en todas nuestras tiendas Home Center Sodimac del país. Otro tiro de esquina a cargo de Verón. Jugador importantísimo en la victoria de 3-1 para la Argentina frente a Chile. Ahora desde la derecha. Los dos anteriores desde la izquierda. Por acá viene el Kili González. La levanta de nuevo. Intentaba Pedro Reyes. Verón. Verón contra Reyes. Rebote en Acuña. Acuña peleándola. Aros va a ingresar en Chile. Acuña y Reyes. Con calma, con tranquilidad Argentina, sin presión. Simeone, Verón la dejó pasar. Por allá va el Piojo López. Margas. Zanetti. Ayala. De nuevo Argentina con el Piojo López, Verón, Batistuta, Ortega. Todo lo terminó Tello. Cencini va a ingresar en Argentina.
No pudo Zamorano frente a Samuel. El Kili González. Juega Argentina. Hyundai, auspiciador oficial del Mundial Corea-Japón 2002. Zanetti para Argentina cuando se prepara Aros al borde de la cancha. También está listo Sensini. Zanetti. Ayala. Verón. Qué jugadorazo, Verón. Qué pase para el Kili González. Ahora el Piojo López. Le ganó a Pedro Reyes. No hubo nada. La gente... Es candidato a salir, yo creo. Sí, no está conforme con lo que hace el Piojo López. Me parece que no fue oportuno en el momento en que se hizo el cambio de Sierra por Pizarro, no sé. Se apagó el fuego que tenía en ese momento la selección, digámoslo, derechamente. Estaba jugando, como se había señalado, Zamorano, Salas, Pizarro, se estaban encontrando en Mazaban, incluso ya había cerrado mejor los espacios. Ya había un armado ofensivo interesante. Reflejaba las posibilidades que tuvo Zamorano de convertir. Aros por Ormazábal, el segundo cambio en Chile. Batello a la mitad entonces y pasa Aros en la defensa. Sierra. Ese es Aros. Tello. Aros. Sierra. Aros. Zamorano. La marca de Ayala. El Coto Sierra, prepara la zurda. Buen pase para Acuña. Uy, qué malo el pase para Maldonado. Tuvo la duda entre tirar al arco y pasársela a Maldonado y al final se quedó con las dudas. Portó muy bien Contreras cuando hacía contragolpe a Argentina. El Coto Sierra, profundo para Salas. Salas contra Bonano, ganó el portero. No ha tenido ni una sola oportunidad de gol Salas. Dos asistencias a Zamorano en el segundo tiempo. Dos oportunidades para el capitán. Argentina con el Kili González. López. Simeone. La pide Batistuta, que no ha hecho un gran partido. Zanetti. Verón. Aros. Juega Argentina en saque de costado. Va a salir Ortega en Argentina para dar paso a Sensini. Esto es para los aplausos, ¿eh? Es el hijo pródigo de acá, de esta cancha, de este estadio, el estadio River Plate. Acá se dio a conocer Orteguito. Controla el Coto Sierra con la mano, dice el árbitro Byron Moreno. Y juega Argentina. La tiene Verón. Acompaña a Sensini, que entró en zona de volantes. Batistuta. Nada, dice el árbitro Byron Moreno. Párese, señor Batistuta. Tello desaloja. Zamorano no puede. Simeone con Zanetti. Malo el pase. No fue culpa de Zanetti, que está en pantalla. Jugando Chile con Aros, el Coto Sierra. Otra vez Aros. Tello. Sierra, Acuña. Marcelo Salas. Siempre Salas. No sirvió la jugada con Acuña. Crespo va a ingresar a Argentina ahora. Verón. Va a salir Batistuta seguramente. Ahí robó una pelota Chile en zona de presión. Juega Argentina. E-Card del Banco Edwards. La tarjeta segura para comprar por internet. Pedro. Pedro está cojeando Salas. Crespo y Gustavo López. Son dos cambios simultáneos en Argentina. Está resentido Salas. Jugando el equipo argentino en el fondo. Con Pochettino, Ayala,
Simeone, Samuel, Verón. La quiere González en la franja izquierda. También el Piojo López. Un centrito del Piojo López. A la gente no le gusta mucho lo que hace el Piojo López. Va jugando Chile con Aros y Tello. Aros. Tocó Salas atrás. De nuevo Tello. No sirvió el cambio para Maldonado. No hay problemas para el Kili González. Simeone. A picar Batistuta. Quizás su última oportunidad porque Crespo quiere jugar un ratito. Ahí va Batistuta. Eligió el Piojo López. Quedó solo el Piojo. Es el cuarto. Es el cuarto, sí. Es el cuarto. Gran jugada de Batistuta para el Piojo López. Quedó solo. Y el Piojo, que estaba jugando un partido personal con la tribuna, le hace el cuarto a Chile. 4-1. Ahora el Piojo López. Y es goleada acá en Buenos Aires. El pase sobre la derecha para Batistuta. Domina Batistuta de zurda. Hace la diagonal el Piojo López. De zurda lo habilita Batistuta. Y sobre la salida de Marcelo Ramírez, cachetea suavemente y canta su revancha. Ahí está la zurda de Batistuta. Llega bien, está bien habilitado, me parece, Caco. Bien habilitado, sí. Y sobre la salida de Marcelo Ramírez, pone el resultado del primer tiempo, el que debía haber sido el del pedido inicial. Con algo de fortuna, el centro, se queda la defensa y ahí la pelota se le levanta y le cae justo para cachetearla ya encima del arco y sobre Ramírez. Entiendo que el cambio de frente fue de González, ¿eh? que maneja muy bien los cambios de frente. En eso Verón, González, de izquierda a derecha, han complicado mucho la defensa nacional, que defendiendo con pocos, deja los espacios muy grandes, sobre todo por el lado de Aros ahora. Lo fue Contreras en algún momento y lo fue Tello también en algún instante. Se fueron Batistuta y Claudio López, ingresaron Gustavo López y Hernán Crespo en Argentina. 4-1 el marcador. El Coto Sierra. Aros. Sierra. Sin problemas para Bonan. Chile tuvo un ratito en el comienzo del segundo tiempo y nada más. Hay que decirlo. Y cosa curiosa que Pedro lo dijo por ahí también, yo comparto ese análisis. Que en el mejor momento Pizarro salió a Pizarro. Exacto. Y eso fue fatal. Bonano. Sencini. Simeone no puede. Reyes. El Coto Sierra. Tello. Salas. Muy bien Pedro Reyes. Se la quitó Gustavo López. 2 de agregado. Está por terminar el partido. Faltan 2 minutos. Chile perdiendo por goleada en la apertura de las eliminatorias sudamericanas. Hagamos un rápido repaso. Colombia y Brasil empataron a 0. Ganó Ecuador a Venezuela. Ganó Uruguay a Bolivia. Ganó Argentina a Chile. No perdió ni un solo local. Y el único visitante que rescató puntos fuera de casa, Brasil, que volvió con un punto. Ese es el panorama tras la primera jornada. Pedro Reyes. Estamos repitiendo el gol del Piojo López. Sí, dentro del rendimiento del equipo chileno, indudablemente que tenemos que incluir al director técnico en términos de los cambios que realizó durante el partido, lo que indica muchas dudas. Incluso cuando Chile levantó, es cuando volvió al esquema que practicó en el Campeonato Mundial de Francia. Así que un primer tiempo con un esquema, segundo con otro, cambio de jugadores, cambio de posiciones, Tello de volante. A Tello lo paseó por toda la cancha. Claro, Tello volante, después Tello lateral, vuelta de volante. Todo eso también al margen de las dudas, de las deficiencias individuales de muchos de los jugadores chilenos, tienen una... La pelota salió ahí, eso habría sido ya... No, había salido la pelota antes. Si eso es lo que pasa, que había salido la pelota antes y por lo tanto hay saque de meta. Y tienen una cuota de responsabilidad en la dirección técnica. Paró mal el equipo en el primer tiempo. De ahí partió todo. Porque fíjense que a pesar de
de que en el segundo tiempo Chile ha recibido dos goles. Jugó un poco mejor que la primera parte. Se terminó esto, ¿ah? El calvario, este calvario de Buenos Aires, mejor que haya terminado. Se los digo con toda sinceridad. Argentina 4, Chile 1. Si esto hubiese sido al final del primer tiempo, nadie se habría asombrado.